Hola a todos, mi gente alegre, yo soy Dubi y hoy estamos básicamente en otro día de cacería de pavo. Estamos en medio de la cacería de pavo y guajalote silvestre, creo que le llaman en sus países. Acabo de cazar un pavo y realmente voy a tratar de dejar, aunque dejé un macho ahí más que está bastante grande, voy a tratar de dejar esa manada tranquila y vine para acá a probar otro lugar nuevo. Seguro. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es ir a un lugar bastante nuevo. Vamos a prepararme ahí, a setearme, a ver si lo veo. Si no, voy a moverme, a empezar a verlo en la mañana, antes que sea muy de mañana. Y donde los vea, ahí voy a tratar de cazarlo entonces el próximo día más arriba. Muchas veces simplemente no lo puedes cazar el día que lo ves por primera vez, porque estás muy lejos, no le puedes llegar, no te da tiempo a prepararte. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno, mi gente, escuché los pavos para acá, son de esta mañana. Caminé como una milla o una media. Y están allá lejísimos. Son dos y una pila de hembras. Miren allá. La verdad no sé qué hacer porque eso es otro terreno blanco y no me puedo acercar. Voy a hacer la vuelta por la izquierda, a ver si están por allá o si los puedo encontrar. Difícil, tiene muchas hembras y a la verdad no sé cómo los llamo. A veces simplemente no quieren contestar. Están contestándome, me están respondiendo, pero no están caminando para acá, como diciendo: venga usted. Realmente lo estoy viendo allá, están como 100 yardas, pero no quieren moverse. Y ya no puedo acercar más, está en el campo limpio. Si me acerco más, me van a ver. Voy a llamar un ratito aquí. Ya como 80 yardas. Lo que va, no quieren acercarse. Ayer vine y me puse como a una milla de aquí y los escuché por aquí en esta zona. Yo nunca había cogido para esta parte de la propiedad. Nunca había venido para este lugar. Y vine y esto es un campo cortado justamente acá atrás. Un camino, la cerca y un campo limpio. Todo esto es propiedad de la misma persona, se podemos casar aquí. Y vine por detrás de las matas y me escondí y vi los machos que estaban justamente en aquella mata, digamos 100 yardas, pero no quisieron venir. Esas eran ya como las 8 y no querían venir, las 8, las 9 de la mañana. Se fueron caminando poquito a poquito y se fueron. So, llamé a mi amigo Jorge y Jorge me dijo: tú visetéate tempranito, bien tempranito. Y a las 5 de la mañana, antes que se vea nada, setéate a 100 yardas de donde tú los viste. Y aquí estoy a 100 yardas. Ya amaneció hace un ratito y los escuchamos cantar por allá. Espero que vengan.
está respondiendo, lo veo por allá lejos, pero... Todas estas cajitas hacen un trabajo diferente. Esta, por un lado, suena así. Por el otro suena diferente. Escucha. ¿Lo escuchaste? Está escuchando. Y entonces esta suena diferente, es más carrasposa. Y puedo hacer esto mejor. Pero este no suena bien como gobbler, como un macho. Este sí. Y a veces creo que le llama la atención más que las hembras. Él anda con dos hembras y no quiere venir. El del lado ya es más grande. No. El de atrás siempre, ¿ok? ¿Cuál es el más grande? El que se va. ¿Eh? Ok. Espérate. Take it. Take the safety off. Take it. Don't move. You got it. Okay. You got it. Hay otro. No, don't move. Hay otro ahí, pero lo vamos a dejar ir. Okay. Don't move. Baby, okay. You got a turkey. I got a turkey. Go eat un pavo. Primer pavo. ¡Wow! Voy a cogerlo y vamos a contar la historia. Okay. Voy a cogerlo, ¿eh? ¡Yes! Baby, esto es un buen pavo. Está más grande que el que maté hace unos días. Okay. El que hace unos días. Uh-huh. Okay.
Realmente habían dos, pero no quería matar dos, nada más quería cazar uno. Vinimos atrás de este, que yo lo vi hace unos días. Así que, y aquí está, y ella lo cazó. Miren esto. Belleza de pájaro. Este es el ave, una de las aves más grandes que existe en estas tierras. No, es el ave más grande que existe en estas tierras. Y es una belleza. Yo los admiro, a la verdad, porque son bastante inteligentes. Estamos casi en el final de la temporada y ahora se le dio a ella este pavo y a mí hace unos días se me dio otro pavo en otra zona, pero llevo varios días viniendo y no se había dado. ¡Yeah! Baby, no fallaste, vinieron hasta aquí. ¡Wow! Cantaron hasta acá, hasta ahí a casi 100 yardas. Y ahí no quisieron cantar más, no quisieron engrifarse, pero sí vinieron al seteo que tenemos nosotros. Yo no me gusta tirar a estas aves porque las admiro. No me gusta tirarle si no la estoy cazando, si no la llamé yo. Yo la veo en las trocas cuando ando por ahí saliendo y van a ver que la veo por ahí, yo no les tiro. Si vienen a mi comedero mientras estamos cazando venado, yo nunca las mato porque no siento orgullo en eso, ¿ves? Pero cuando uno las llama y vienen hasta el seteo que nosotros tenemos, una belleza. Ahí sí ya. Baby, aguanta tu pájaro, tu ave. Y vamos a llegar a la casa, vamos a pesarlo, a medirle, a ver si está cuánto tenía. El mío tenía 1 pulgada y 1/8 y 8 pulgadas y media. Vamos a ver cuánto tiene este, lo vamos a medir en la casa y vamos a ver cómo lo vamos a cocinar esta tarde, baby. Bueno, una nota extraoficial es que mañana es nuestro primer aniversario de boda. Uh-huh. Abril 10. Y hoy domingo, ella me dice, ¿qué quiere? Bueno, yo le dije, ¿qué quiere? Y ella me dijo, quiero hacer tal y tal cosa. Y yo le dije, bueno, vamos a hacerlo, pero en la mañanita vamos a ir a cazar pavo. Baby, ¿qué? ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Ya no te puedes quejar, tenemos carne fresca. Carne fresca ya para el aniversario, cumplimos 1 año mañana. Así que esto es un regalo de Dios, realmente. Gracias a Dios por estos animales, que realmente muchas personas nos dicen que por qué los matamos, pero realmente a veces nosotros, generalmente hablando, nosotros los cazadores cuidamos bastante de los animales y de la creación de Dios y nos preocupamos y los cazamos porque nos gusta la carne y bueno, Él nos dio ese privilegio también de poderlos cazar. Así que vamos a comerlo. Mi gente, este es el pavo. Aquí está en 15 libras. Exacto lo que... el otro que cacé estaría 16, 15 libras. Entonces vamos a hacer algunas medidas acá. La barbilla, como le llaman, desde atrás, tiene 8 pulgadas. Parece que es un poquito más pequeño que el otro que cacé, porque el otro tenía 8.5 y valía 16 libras. Y entonces aquí vamos a medirle las espuelas. Oh, yeah. Mueden iguales, 1 pulgada y 1/8. 1 pulgada y 1/8. Sí, 1 pulgada y 1/8 lo que está. Las espuelas eran iguales que el otro. La barbilla, 1/2 pulgada más chiquita, pero igual así. Creo que debe tener unos 2 años. Déjenme en los comentarios saber cuántos años ustedes le echan. También cómo le llaman en su país a estos pavos. Porque realmente en mi país le llaman pavo y le llaman guanajo. Parece que es el sonido que ellos hacen cuando uno hace bulla o algo. Y ellos están, no sé, también le llaman guanajo. Déjenme saber si en su país le llaman algún otro nombre.
Así que si tuvieran este pavo en las manos, déjenme saber cómo ustedes lo hicieran, cómo lo cocinaron. Nosotros tenemos una idea. Vamos a empezar a preparar. Aquí tengo la filosa para algunos cortes grandes que tengo que hacer del sueño de un cazador todoterreno. Bueno, hoy vamos a hacerlo al horno. Voy a estar pinchándolo entre medio un poco, lo más que pueda, si puedo. Que está fuerte esta cosa, este pavo que digo. Y así puede entrarle un poco de jugo de limón y todos los ingredientes que vamos a estar usando hoy. Y más que este pavo es salvaje, que está sazonado bien, ya que está fresco. Ahí ya le hice unos pinchos. Voy a coger esto. Voy a estar picando el limón. Dos. Exprimiéndolo. Ya después de eso voy a ponerle un poco de jalapeño, porque me gusta un poco de picante. Y ahora voy a empezar con los polvos. Este es la sal de ajo. Y ahora voy a empezar con el que le dicen paprika. Te lo está soplando. Regalo. Voy con la pimienta negra un poco. Un poquito del ajo y ya está preparado para echarle por arriba. Y ya por último le quiero echar la mantequilla por arriba para que cuando se derrita en el horno tenga un toque. Okay. Y ahí tienes el pavo salvaje. Bueno, ya eso va para el horno ya. Bueno, mi gente, este es el pavo que preparó mi esposa. Realmente hubo un inconveniente. Lo pusimos en una hora y le comento estas cosas para que si prueban esta receta no sean engañados. A ver, lo pusimos en una hora a 350 y después a 400 y realmente quedó bien, no quemadito, pero tostadito, pero no se cocinó, no quedó blandito. Tuvimos que ponerlo en una olla de presión y darle. Estos pavos realmente son bien duros. Normalmente cuando uno compra un pavo en la tienda tiene que darle a veces presión. So, estos que están salvajes, pero ya después de dos horas, una hora en el horno y dos horas, y ahora sí le quedó bastante, miren acá. Bastante suavecita la carne. Vamos a abrirlo un poquito y vamos a hacernos un taquito de pavo. Estuvimos casi 3 horas cocinando y a la verdad sí se le fue un poquito la sal, pues tuvimos que darle presión. Así que vamos a meterle un buen taquillo de pavo salvaje que acabamos de cazar hoy mismo en el día de nuestro aniversario de boda. Cumplimos un año de boda mañana, el día 10. Con guacamole, miren eso. Así que felicidades para mi esposa por el aguante y realmente me encanta que ella me acompañe en las cacerías. Eso es para mí un orgullo y un placer. Miren para allá,
¡Qué belleza! Vamos para allá. Esto está riquísimo, rico, rico, rico. Les recomiendo esta receta, a la verdad. Pueden meter al horno, pueden hacerlo directamente en presión, a la verdad. Pero el horno lo que le hace es dorarlo, básicamente, y queda una buena presentación. Pero sabor de la carne, ¿qué más pedir? Bueno, mi gente, ese fue el video de hoy. Realmente fue una experiencia súper, súper linda haber visto los pavos hace unos días atrás. Como hacer un plan y caerle atrás. Y realmente hicimos un buen seteo entre algunos consejos que me dio Jorge y otros amigos. Y realmente fui con mi esposa temprano y cazamos el pavo que andábamos buscando. Y en los próximos días vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir, si no es mañana, en dos días vamos a ir al campo. Bien tempranito, vamos a ver por dónde andan y vamos a ir en el próximo día, próxima mañana, y vamos a setear para cazar esos pavos. Eso se llama en busca de un pavo salvaje. De uno, like, no cualquiera que salga, sino de uno en específico. Y me gusta más ese tipo de cacería. Vienen muchas aventuras que en los próximos meses, sea de pesca, lo que sea. Espero que te gusten todas estas aventuras que hacemos con amor para ustedes, y realmente nosotros la disfrutamos. Yo la disfruto también cantidad. Y pues si te gusta, compártelo, suscríbete, prende la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que vaya a estar subiendo. Y nos vemos en la próxima aventura. ¡Qué belleza!